Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, miércoles 11 de enero de 2022. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan en 33.735 puntos, una tendencia ligeramente alcista. El gráfico de 4 horas buscando ahora los máximos del día 9, en 33.945 puntos, nivel sobre el cual se ubican 34.125 y 34.400 puntos. A la baja, 33.510, la zona de 33.240 y la zona de 33.035 puntos. Siempre hablamos de zonas de precios, ¿eh? No se olvide, con una corta línea de tendencia alcista cuyo quiebre de 33.595 puntos cambiaría el sesgo alcista del índice, así lo marcan los indicadores principales, con un agotamiento del estocástico 533, pero también con una divergencia entre el momento y la curva de precios que puede estar anticipando una ligera baja del índice con un primer punto de apoyo en esta línea de tendencia y una demanda que se acerca ahora al 62%, pero lejos todavía de la zona de sobrecompra y apuntando ahora ligeramente a la baja. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza 3.919 puntos y una tendencia que se mantiene ligeramente alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 3.950, 3.985 y 4.015 puntos. A la baja, 3.880, 3.840 y la zona de 3.800 puntos, zona de mínimos de varios días hacia atrás, con indicadores que apuntan ligeramente a la baja, momento con una divergencia similar a la del Dow entre su línea y la curva de precios, una salida de una sobrecompra que en verdad no llegó, ahora en un 62% de demanda, y estocástico con una señal alcista totalmente agotada en su instancia superior. En este caso, la línea de tendencia que tenemos en el Dow unos puntos más abajo pasa ahora por 3.905 puntos en el acá. Vamos a cerrar bien, ahora si bien por la zona de 3.905 puntos en el Standard & Poor's 500 y su quiebre cambiaría el sesgo alcista del par. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 11.190 puntos y una tendencia alcista de gráficos de 4 horas con objetivos en 11.305, los máximos de la semana hasta el momento, luego 11.410 y 11.530 puntos. A la baja, 11.040, 10.930, 10.850 puntos, con la misma línea de tendencia que en los índices anteriores, que ahora pasa muy cerca del nivel actual, ya prácticamente se ha apoyado el precio en la vela que estamos transitando, en 11.150 puntos, y su quiebre cambiaría el sesgo alcista actual del índice, en cuyo caso empezarían a operar los soportes planteados. Los indicadores apuntan justamente a un quiebre de esta línea con momento que pierde velocidad y con una demanda que no llegó al 65%, 63% ahora, y comienza a apuntar a la baja, al igual que el oscilador estocástico 533. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.